Por hoy, DACA sigue vigente para los que ya están amparados por el beneficio. Esto impacta a unos 700.000 soñadores, pero... En este momento todavía hay mucha incertidumbre para esas personas que por primera vez aplicaron y todavía están esperando para poder agarrar ese permiso de trabajo. Y es que la Corte de Apelaciones mantuvo la prohibición de procesar nuevas aplicaciones como la de Inés. La verdad, me siento muy decepcionada del fallo de DACA porque sí permite muchos renovar sus aplicaciones, pero hay muchos soñadores como yo que no fuimos incluidos. Este Tribunal de Apelaciones ahora regresa a la revisión del programa de acción diferida a una corte menor. No son buenas noticias, ¿no? Porque no se va a una corte favorable con una mente un poco más expansiva y con más compasión, sino se va a la misma corte que empezó todo este problema en Texas. Ahora ese juez federal de Texas deberá considerar las reglas emitidas por la administración Biden que fortalecen DACA y entran en efecto el 31 de octubre. Entonces, esta nueva versión no da ningún beneficio adicional a los Dreamers, sino que lo que hace es que lo pone en papel, en escrito, de una forma que es más aceptable, donde no se le pueda litigar. Pero eso no garantiza que el programa no regrese a una corte mayor. Parece un juego de ruleta rusa para los jóvenes Dreamers, de una corte a otra corte, de la Corte Suprema a la Corte Baja, de la Corte Suprema de nuevo a la Corte Baja, y se cree que esto va a llegar a la Corte Suprema de nuevo. Así que la única solución permanente se encuentra en manos del Congreso, y es que desde hace 2 años hay un proyecto de ley pendiente aprobado en la Cámara de Representantes. Necesitamos 10 republicanos senadores para votar por la ley de sueños y promesa. Ellos saben muy bien que la mayoría de los estadounidenses quieren ayudar a los Dreamers y quieren aprobar el programa de DACA. Este es el tiempo para actuar. Ya no es tiempo para esperar a ver qué dice otra corte. Y mi pregunta es, ¿para qué vamos a esperar? Sáquenos de esta incertidumbre y pasen un camino a la ciudadanía ya.